voilà, esponjaditos, dice esponjosos, horneados, cremosos. ¿De qué marca es el voilà? A ver, de tenerlos aquí huelen bien rico, huelen bien rico. Comenzamos con el primer voilà, ¿ustedes qué dicen que sale? Vamos a ver, yo digo que me va a salir un calamardo. Yo no vamos a procurar no abrirlos tanto, vamos a revisar. Ok, muy bien, trae... Vamos a ver cuántos panecillos trae. 2, 4, 5 panecillos. Lo voy a abrir bien para que ustedes puedan ver cuántos panecillos nos trae. Nada más trae 2, 4, 5. De a 4 pesos cada panecillo, ¿eh? Ahí está. A ver qué nos salió. Acá está. Ya cambiaron la envoltura. Ya cambiaron la envoltura. Si ustedes lo vieron en TikTok, la envoltura era más pequeña, miren. Ahí está el review de la nueva envoltura. La envoltura es como de tipo plástico papel, como ya más sencillo. Me gustaba más la otra envoltura. La otra envoltura sí se veía más chida. Sí. Uno de los que no pensé que me saliera, acá está, lo estoy abriendo. Chéquense, nada más que me salió. Ahí lo muestro, ahí va. La ardillita, amigos, nos salió la ardillita. ¿Cómo se llama esta ardillita? Yo ya no voy a consumir ahorita el voilà. Está muy rico. No saben cómo se me está antojando. Pero no lo quiero consumir. Esto es para hacer nada más precisamente el review. ¿Sí? Vamos a guardar estos voilà. Vamos a ver qué nos sale en otra tira. Ahí está. El B6 ya está en mis manos. Ya vamos a empezar ahora sí. Con lo bueno. Vamos con este. El segundo voilà que vamos a abrir el día de hoy. Esto se pone buenísimo. Vamos a ir por el Bob Esponja. Esperemos que antes de que abramos todos nos salga el Bob Esponja para no estar abriendo tantos, ¿ok? Ahí va, amigos. Ahí va. El voilà. Segundo voilà de la noche. ¿Sí? Segundo voilà de la noche. Y vamos a ver si nos sale. Vamos a ver si nos sale el Bob Esponja, porque todos andamos buscando al Bob Esponja. Y luego resulta que en algunos, bueno, a ver, este trae 3, 4, 5. Igual trae 5 panecillos. 5 panecillos. Este es el segundo que abrimos. Igual este a fuerza. No, hombre, pensé. Fíjense, trae envoltura diferente. Este trae el Patricio. Y esta envoltura ya trae el Bob Esponja, miren. Y este ya trae el Bob Esponja, pero no trae a la ardillita. Les voy a decir cuál trae antes de abrirlo. ¡Híjole! Este trae... Sí vienen diferentes. Entonces, esta vez sí vamos a abrir hasta que salga el Bob Esponja. No me voy de aquí hasta que salga el Bob Esponja porque yo soy fan de Bob Esponja. Y me tiene que salir. Miren, va el Bob Esponja. A ver. Vamos a ver. No, hombre, no. Este quién sabe cuál es, pero está medio... medio fake. Este sí está medio fake. Este es el Don Cangrejo. Este es el Don Cangrejo, miren. Ahí está, el C5 para la gente de YouTube. Para la gente de YouTube que dice C5. Ahí tenemos el voilà nuevamente. Miren, verificando que sí es Voilà México. Es una, yo creo que una empresa independiente, ¿sí? La que fabrica los voilà. Entonces, vamos a ver, ahorita regresamos con los de Facebook, que ya van a tener la siguiente respuesta. Entonces, comenten en Facebook, comenten cuál es el que ustedes creerían que trae el Bob Esponja. Mientras, pues se viene lo bueno con el voilà. Voilà, ya sé, el tercer voilà. Vamos a ver cuál nos sale en esta ocasión. Vamos a ver. Y aquí nos va a salir nada más y nada menos que nos salieron 5 panecillos de chocolate. Y este, recuerden que trae una envoltura que nos cambia. Híjole, nos volvió a salir el Patricio. Ya nos había salido el Patricio en la primera, para aquellos que eligieron esta. Y vamos a ver a contraluz, les voy a decir. Hijo, mano, a ver, este no se puede ver. No se ve a contraluz. A contraluz no puedo ver. Pero así sintiéndolo, ¿saben qué? Tengo que decirles que tristemente nos salió un
Un don cangrejo, pero este es diferente. A ver, este salió diferente. Chéquenle. Este es un don cangrejo. Yo creo que este sí lo terminaron de hacer. No, no, el otro es una estafa. El otro es una estafa porque vean, vean la comparación, lo que le invirtieron a un don cangrejo y al otro. El otro está encuerado. Ya tenemos aquí el siguiente y el último sí lo voy a elegir yo. Este ya es la última oportunidad que tuvieron. Vamos. D3 sale el Bob Esponja. Ya me dan ganas de saber. Y este es igual con el mismo lote 26G24. Caducidad del 23 del 11 del 24. Vamos a ver entonces qué dice nuestro voilà. ¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale por aquí, amigos? Vamos a ver. ¿Y qué creen? Luego pasa que te salen dos envolturas, ¿no? O sea, es lo chido luego. Híjole, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les... Vamos a ver en este. Presiento que no se ve contraluz. Pero vamos, vamos a ver. No, hombre. No, sí. Salí estafado, amigos. Por segunda vez. Salí estafado. ¿Cuál? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Este. Sí salió diferente, sí salió diferente. Qué bueno, porque ya no nos han salido repetidos. Eso quiere decir que puede venir el Bob Esponja por ahí en camino. Puede venir. ¿Esta cómo se llama? El A4. Ya lo tenemos. El A4. Ya es el último voilà que vamos a abrir. Este y nos vamos, amigos. Nos vamos del episodio porque vamos por el A4. Yo ya quiero el Bob Esponja. Si no, pues ni modo. Que salga repetido. Pero esperemos que sí nos salga. A ver. Sí, amigos. Creo que sí le atiné. Creo que sí soy un suertudo, amigos. Sí, soy un suertudote. El A. 1, 2, 3, 4. Y créeme que nada más le elegí así. De pura chiripada. El Patricio. Ahí tenemos el Patricio con la envoltura. ¿Y qué creen? Salí troleado. ¿Es el Bob Esponja? Claro que sí. Pero en versión transparente. Yo quería la versión amarilla. Hijo de la mañana. No, hombre. No, es que nada que ver con el amarillo. El otro día vi un Bob Esponja y está chulada. Pero también vale la pena Bob Esponja. ¿Cómo ven, amigos? El D2. Ya ahora sí es el último. El último voilà que abrimos. Si no, me voy a enviciar y no vamos a acabar nunca. Pero, a ver, pongan chonguitos o changuitos que va a salir. Que va a salir el voilà del Bob Esponja. Vamos a ver. Ahora sí, este tiene que ser el bueno. Vamos por el Bob Esponja de color. Bob Esponja de color. ¿Sale? Pues vamos a ver qué sale. Siguiente y último vuelo. Ya con este nos despedimos porque no. 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 Ya valió gorro. Ya valió. Nos salió un repetido, amigos. Y vamos a abrirlo. A ver, vamos a abrirlo para que no se queden con la duda. Pero el número D nos salió la arenita. Nuevamente nos salió la arenita en esta tira. Ya se repitió el primero. Les dije, no quería gastar 20 pesos a lo tonto. Va a ser el último y nos vamos. Este. Tiene que ser que el último donde nos tiene que salir. Nos tiene que salir. Este es diferente, creo. Este, no, hombre. Repetido, amigos. Repetido. Ya van a empezar a salir los repetidos. Entonces, aquí le vamos a parar. Dice por acá que sale el Bob Esponja, pero el transparente. Y ahorita editando este video, amigos, me doy cuenta que en los voilà de vainilla venían los Bob Esponja originales, los amarillos, los que tanto andábamos buscando. Mi hija lleva abriendo tres voilà y en los tres seguiditos les ha salido el Bob Esponja. Vamos a hacer la prueba con dos envolturas más de vainilla para que veamos si sí vienen ahí los Bob Esponja amarillos. Vamos a proceder a abrir los primeros voilà de vainilla. Y vamos a ver si efectivamente estos traían el Bob Esponja. No, miren,
Este no, no trae el Bob Esponja. Trae un Don Cangrejo, pero de color. Y vamos con el último voilà de vainilla, que fue la edición que me trajeron apenas a la tienda. Y vamos a ver si tengo suerte o la suerte era de mi hija. Este todavía trae la anterior envoltura. Miren, está raro esto, que todavía trae la anterior envoltura. Y no, no es un Bob Esponja. Vamos a ver. No es otro personaje. ¿Quién sabe qué personaje es? Pero no nos había salido. Ah, miren. Es un Bob Esponja. ¿Sí? Y yo creo que la suerte entonces fue de mi hija, porque abrimos ahorita dos voilás y no nos salió. Pero les muestro, chéquense las imágenes, porque les muestro mi colección de todos los voilás que estuve abriendo en esos días. Y aquí están los dos que acabamos de abrir ahorita y los tres Bob Esponja que le salieron a mi hija. Ahí está ese Bob Esponja que es como musical. Luego la Gary, el Calamardo, Don Cangrejo, este cuate, no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego los otros, los fake, que esos brillan en la oscuridad, en la noche. Y luego tenemos lo que es el Patricio, dos veces ahí repetido. Tenemos otra vez al Calamardo, ¿sí? Al chico Perseven y a la Ardillita en dos versiones, la fuerte y la normal. Ahí están todos los personajes que nos salieron en los voilà de chocolate y de vainilla. Nada más para que chequen cómo estuvo nuestro reto. Bueno, al final sí nos salió el Bob Esponja, el chingón, el que tanto queríamos. Pues ahí está. Ahí está el Bob Esponja que queríamos hasta tres veces. Esta es nuestra colección de todos los voilás.